en un fecal de atorrante, rodeado de escabiadores, un malevo sus amores, rememora sollozante, en tanto los musicantes pulsando sus instrumentos llenan de tristes acentos el fecal tan concurrido, donde chorros aguerridos tristes sueñan con el viento. Con tu pinta tan ligera me hiciste tanto apamento, me laburaste de cuento como un muchacho cualquiera, y de la misma manera me hiciste tirar la daga, y pa' colmo de mi plaga yo cumplí por tu cariño. Me engrupiste como un niño, pero esa deuda se paga. Como tu fin ya está escrito, fácil es de imaginar, muy pronto irás a parar a manos de un compadrito, y cuando ya esté marchito ese cuerpo, compadrón, algún oscuro chabón se habrá llamado a cargarte. Nadie quiere el estandarte si es lunga la procesión. Este viernes esperamos a todos estén más que convencidos en ir a la Mirage, porque la propuesta es amplia, es un repertorio de tango clásico en vivo, hay cantores invitados, Abel Córdoba, que es un gran amigo, un hombre que hace mucho por la cultura santafesina, profe de canto, que la verdad que se ha paseado a muchísima gente de la ciudad que ha intentado cantar y que sigue intentándolo. Abel es un maestro que ahora se va de gira por Europa, a representarnos también con la música ciudadana argentina. Va a estar también Facundo Maggio. ¿Quién más va a estar? Gastón Baigorria. Va a estar Alejandra Caballeros bailando y acompañado por Fabiana Badía. Se genera como una especie de milonga, entonces están todos invitados a bailar. La gente que sepa, que no sepa, que tenga ganas, que se acerque, y ellos los van a guiar libremente en la danza. Qué linda convocatoria, porque además es entrada libre y gratuita. Sí, sí. Para que vayan todos. Claro, para que no tengan excusa. Gracias a Cristina Copes, que es una gran directora, una gran gestora cultural en Santa Fe, hay que decirlo. No solamente para el tango, para todas las disciplinas artísticas. Hay teatro en la Mirage, hay danzas, hay músicas de diferentes estilos. Y estamos nosotros con Javi trabajando y gestionando para que se pueda hacer un ciclo de tango y que haya rotación del género, porque es algo como que pasa muy de vez en cuando, y es algo tan lindo, tan rico y con tantísima historia, que está buenísimo que se nos abra la puerta para poder contar todo lo que tiene para dar el tango. Hace mucho que los dos, juntos y por separados, vienen militando el tango en Santa Fe. ¿Cómo ven como un proceso, digamos, de la gente, de la reacción? Digo, ¿se está generando algún circuito un poco más abierto en cuanto al tango en Santa Fe? Mira, podemos decir que somos como precursores en eso, porque Javi es porteño, hace un año que está con nosotros en Santa Fe, y estamos intentando nosotros reunir a todos los tangueros de la ciudad y hacernos amigos entre nosotros, porque somos pocos. Y hay mucho celo, mucha envidia, como en todos lados. Y no nos invitamos, ¿viste? Nos miramos con cara de traste en la calle. Es una pena eso, es una pena. Es una huevada más que una pena, bien, ¿viste? Bien dicho. Porque el tango es macho, el tango tiene olor a vino, tiene olor a pata. Hay que dejarse de tanta joda. Pata de pelotudez. Hay que hacer, claro, hay que hacerse amigo. El otro día hicimos unas pizzas caseras en casa, invitamos a todos los tangueros, nos juntamos, empezamos a hablar de este proyecto, como amasar la idea, no solamente los que cantamos, sino los que hacen música, los que bailan. Es decir, hacer un grupo de tangueros grandes donde podamos entre todos darnos de comer, ayudarnos, tirarnos una mano y darle a la gente la propuesta de escucharnos a todos juntos. Seguro. Porque está bueno, yo no le tengo miedo a ninguna otra mina en Santa Fe. ¡Vamos! Ninguna otra mina tiene miedo a mí. La tosín. Disculpame, anotá a Luciana Turné por ahí. Sí, no nada, decía. Discordia, como debe ser. Es como Luciana, Leti, todas. Vamos a ser amigas, dejémonos de tanta macana. Y lo que queremos gestionar es esto, ¿no? Poder entre todos comunicar el tango a la ciudad
Y por eso es que decidimos hacer estas reuniones y empezar a plantear la idea de hacer un tango comunitario. ¿Hay letristas de tango santafesinos en la actualidad? ¿Conocen gente que esté hoy escribiendo y que de alguna manera vuelque sus letras, se las acerque o esté en la movida del tango? Santafesinos particularmente no conozco en la actualidad. Sí hay un movimiento de autores actuales, contemporáneos, por ejemplo, si la gente, bueno, ahora que está todo el tema de internet, puede investigar. Ajá. Está Alejandro Suarman, Raimundo Rosales, el Tape Rubín, que, bueno, igual hay gente que viene trabajando hace mucho. Y bueno, también es todo un mundo ese de los autores nuevos para investigar. Lo que pasa que también hubo tanto autor antes y tan grosso, ¿no? Los tipos Takahí, Camomansi, qué sé yo, Cátulo Castillo, que creo yo, ¿no? Que primero hay que pasar por todo eso y después agarrar lo nuevo, aunque hay pibes, yo conozco pibitos de 23, 24 años que tocan la guitarra o el bandoneón y entran al tango por ahí, como alguna vez entró por Piazzolla, ¿no? Ale siempre cuenta que ella entró por Piazzolla. Claro. Los pibitos de 22, 23 años entran por estos autores que te comento y después, bueno, van a Gardel, a Magaldi o... Por ejemplo, la experiencia de Las Muñecas, que es una banda porteña, no sé si la conocen. Que tiene violín, letras muy, muy características, muy singulares, porque hablan de Maradona, de Pelé. Sí. Ha posibilitado que muchas generaciones que ven el tango de costado empiecen a escuchar primero eso y después otros autores. Está claro, bueno, ¿no? Porque el tango siempre habló de lo mismo y a mí me gusta establecer... esta relación, justo mirá, viene bien que yo soy porteño, no por elección, sino porque me tocó nacer ahí, pero pude andar por muchos lugares y hoy en día vivo acá y bueno, eché mis raíces acá. Y el tango no es música de Buenos Aires, quizás es una música que se gestó ahí, pero es una música que identifica a cualquiera, porque barrios hay en Santa Fe, hay en Salta, o sea, no hay barrio solamente en Capital claro. Federal, o sea, barrio hay es una cuestión más argentina, el patio que... De hecho, los patios tangueros que le escriben las letras, nosotros ya no los vivimos. Quizá claro. Lo pudimos llegar a ver escuchar un abuelo. Y eso también es una cuestión muy argentina, ¿viste? El tango es más que nada argentino. Y hablando de esto, de la unión de los tangueros, yo creo que también pasa con los géneros musicales. A veces dividir el folclore y el tango, y después el folclore dividirlo en samba, en esto, en lo otro. La música por ahí es música argentina. Porque cuando vos te vas afuera, que a nosotros nos pasó, nadie te pregunta de qué ciudad sos. Vos te preguntas si escuchan un tango, si sos argentino. Claro, y si escuchan Atahualpa Yupanqui, te preguntan si sos argentino. O sea, como que falta por ahí esa cuestión más de integrarnos, ¿no? Y quizá, bueno, ustedes que estuve escuchando que el programa también habla de política que hay que hablar, quizá una construcción nacional nos llevaría a mejor puerto, ¿no? En todos los aspectos, desde lo cultural, desde lo social, desde lo político, quizá siempre la unión va a ser lo que nos haga salir adelante. Por ahí las grandes potencias tienen eso, ¿no? Los tipos no sé si discuten tanto entre ellos. Y en todos los ámbitos, tío, en el político, en el cultural, en el deportivo. El tango que tuvo un origen en la marginalidad y que en principio se bailaba entre varones solamente. Hoy hay una... Parece ser que con el paso del tiempo la letra proveniente de la marginalidad, con muchas comillas, tiene otro ritmo musical. La cumbia, se me ocurre. El tango dejó de ir a buscar en la marginalidad las historias hace muchos años también. Pero fíjate qué paradoja, porque la cumbia, que es una música tan marginal, en las mejores fiestas, bien caté, se las baila. Uh-huh. Y bien que la señora bien pacata, tiene el pantalón más caro, mueve el pan dulce como ni hablar, ninguna. Ni hablar, pero... Lo mismo pasó con el tango, ¿eh? O sea, el tango se genera en los suburbios, claro. En el arrabal, con toda la desidia de la pobreza, la angustia, la hambruna y lo que va a pasar. Pero salía poesía de ahí. Y salía poesía. Y argot, a veces. Claro. Y pero que esto tiene que ver también con que el dolor y la angustia y situaciones sentimentales generan en la gente la creatividad, ¿no es cierto? Yo soy artista plástica y siempre dicen, no tengo plata, ¿viste? Pero si con basura uno puede crear. Uno puede ser creativo en todos los ámbitos de la vida. Los políticos también, que nos ponemos a hablar de política, todos queremos opinar.
está bueno que piensen que no es necesaria la plata, que lo que importa en realidad, sí, la plata es necesaria, pero lo que importa es que estos gestores se hagan cargo de que usando la creatividad y contagiándonos a todos los ciudadanos de actos buenos, a uno le dan ganas de ser mejor persona. ¿Por qué perdió, no sé si popularidad, pero por qué perdió tanto lugar el tango en los últimos años? Es increíble realmente que uno vaya a Japón y se reconozca a Argentina por el tango y venga a Argentina y muy pocos escuchan tango. Nosotros mismos, digo, es un género que identifica nuestras raíces culturales y sinceramente uno se para en la calle y es muy raro que alguien pase escuchando tango en un auto o que en los auriculares lleve tango. ¿Por qué perdió ese lugar? Es raro y te digo que a mí me parece rarísimo también a la hora de cantar ver en pibes jóvenes como vos o como yo que se sepan la letra de tangos que son medio... De hecho, me pareció raro que también vos reconozcas... Pero no es un pibe, ¿no? No es un pibe, pero, parece, pero no es... Pero chiquito también. Parece, pero no es pibe. Es raro y está buenísimo, es pero te digo, pierde popularidad, yo creo que por la globalización, ¿no? Uno se ve contagiado también por un montón de otras influencias. El rock and roll está buenísimo, pero hizo desastres en nuestra cultura. Claro. Digamos que se fueron perdiendo, bueno, y también la tecnología misma, tuvo que ver, ¿eh? Esa misma globalización hizo que el tango le llegue a un japonés. Lo reconozcan en Argentina como diciendo, ah, el tango argentino. Pero ¿viste lo que pasa? De todas maneras, en Santa Fe está habiendo un movimiento tanguero nuevo, muy grande. Están los chicos, ya sea los tangatos, Eterna Siesta, están dándose bandas de gente muy joven, que obviamente no es propia de lo que es el tango. Una vez mi viejo me dijo una frase muy muy loca que a mí me resonó, porque a mí el tango me gusta, lo disfruto. El señor Sansó de la Madrid. El señor Sansó de la Madrid me dijo, cuando te empieza a gustar el tango sos viejo. Me dijo eso. Sos sabio. No, me dijo, sos viejo. De otra forma, me dijo, sos viejo. El tango te va a esperar. Bueno, vos sabés que yo creo que no es así, porque digo, por ejemplo, te decía los chicos, por los de Eterna Siesta, el promedio de la banda es 20, 30. No estás hablando de personas viejas, justamente. Este nuevo movimiento creo que tiene que ver también con este fenómeno de la globalización. Digo, que nos sorprenda que en Japón se escuche tango, hace que también uno curiosee, un feedback se produce, hace que uno empiece a curiosear en eso. Sí, además que son muchos. Mira, ahí retomando un poco lo que habías dicho vos de las composiciones y respecto del origen orillero, ¿no? O marginal del tango. También la marginalidad de la Argentina en los años 20 o en la década del 10 no era la marginalidad de hoy. Era marginalidad, pero qué sé yo, pero un tipo no te iba a pegar un tiro por 10 pesos. Pero esto no es un discurso, digo, de actualidad, sino es por ahí una revisión histórica de lo que nos vino sucediendo. Y después vos tenés tipos como autores, como Homero Manzi, como Cadícamo, que a los 17 años los tipos escribían una poesía, un nivel de vuelo poético. Pero bueno, los tipos leían, iban al teatro. Era muy culto, o sea. Y hoy en día, por ahí, lamentablemente, hay un quiebre cultural en la Argentina, en general. Y respecto de lo que decía ella, sí, del tango, lo pueden buscar en YouTube también para aprovechar estos medios que tenemos tan a mano. Le hacen un reportaje a Goyeneche, al polaco Goyeneche, y Goyeneche cuenta que viene un pibe y le dice, mire, Goyeneche, a mí el tango no me gusta, ¿qué puedo hacer para que me guste? Y Goyeneche le dice, pibe, viví un poco más. Viví un poco más. Qué buena reflexión. Bucear en esas letras, en esas metáforas construidas en el tango por los grandes autores, como decía él, te abre la cabeza de una manera que no lo puedes creer y te hace ir a buscar más tango. Digo, te encontrás en un discípulo que te dice, y herida por un sable sin remache ve llorar la Biblia junto al calefón, y en realidad, si te pones a investigar, se trataba de los inmigrantes que habían llegado, que no tenían plata ni para comprar papel higiénico, y los evangelistas repartían Biblias. Y las Biblias las herían por un sable sin remache, que era hacerle un agujero con un alambre, atarla al calefón, que el calefón estaba en el baño, y lo usaban como papel higiénico. Y cuando te pones a leer esa historia, y ves que, digamos, usaban la Biblia y papel higiénico, y el tipo le encontraba... el verso de y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto al calefón, y te querés comer 200 letras de discépulo para ver cómo escribió el tipo y a lo que se refería, digamos. Las letras de Lunfardo de tango son... algunas son impenetrables, bueno, los chicos... No sé si van a cantar la que estaban cantando hoy, que mezcla el argot, el francés, el italiano y demás en una construcción de un tango. Muñeca Brava, que lo estaban tocando yo, pero digo, ¿sabés lo que nos pasó con esa? Ese tango empieza diciendo, che, man, que parlás en francés, y nosotros estábamos en París este año, bueno, y tuvimos una serie de vicisitudes que sería muy largo de contar,
y teníamos que ir a Bélgica, perdemos el pasaje. Ah, bueno, tranqui. Y en eso, París, ¿ves? Sí, y volviendo del aeropuerto de París, ahí para el centro, era un viaje larguísimo y era dentro de la misma ciudad. Entonces nos pusimos a tocar. ¿Qué cantó? Viste, bajoñado nosotros. Bueno, hacemos Muñeca Brava. Claro, y ella grita, che, madame, que parlas en francés. Claro, y miraron todo, viste, porque entendieron. Madame y francés. Y francés, claro. Madame francés. Sí, con todo lo que estuvimos charlando, me parece más que pertinente invitarlos a ustedes. Me gustaría verles la cara. Sí. Vamos a ir. En la Mirage, porque está buenísimo esto que hablamos de la poesía, del tango, que todas las generaciones se acerquen al género más allá de pertenecer o no pertenecer. Porque la poesía que tiene el tango es maravillosa, es muy grande. Porque, mira, Gardel nomás grabó más de 1000 tangos. Sí. Con la tecnología que había en la época de Gardel, claro, imagínense. Sí, acaba de grabar en aquellas épocas. Impresionante. Entonces, nosotros justamente nos jactamos de hacer esos tangos que nadie hace, que tienen esa poesía tan copada y tan hermosa, y no hacemos los tangos tan populares. Nuestro repertorio es más de investigación en el género. Si bien yo entré por lo último, que es Piazzolla, que lo que no tiene nada que ver con el tango, me enamoré del género y me convertí en una investigadora. Entonces, también invitamos a la gente, al público que se acerque, y nosotros proponemos a los ciudadanos también que vengan y hagan tango a la carta, que levanten la mano y pidan determinado tango. ¡Epa! ¡Qué interesante! Así que, mirá cómo me siento orgullosa de conocer el género, que puedo decir, pidan el tango que quieran, que aunque sea un pedacito, menos tangos de Cacho Castaña. Tenés un canva que te hace gusto y 20 abriles que son diqueros. Repleto tu monedero, va patinando de norte a sur, te baten todos Muñeca Brava, porque a los giles mareas sin grupo, pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campanea, que la vida se va, y evoca tu silueta sin rango, y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y meta champán, que la vida se te escapa, Muñeca Brava, flor de pecado. Cuando llegues al final de tu carrera, tus primaveras verás la vida de ser. Tenés un canva que te hace gusto, 20 abriles que son diqueros, y bien repleto tu monedero, va patinando de norte a sur, te baten todos Muñeca Brava, porque a los giles marean sin truco, pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud.